Ok, pues estamos ahora en el libro de Judas. Es fácil encontrarlo porque es el penúltimo libro de la Biblia. Judas, justo antes de Apocalipsis, estamos en Judas. Alguien podría estar preguntándose, oye, ¿por qué vamos a predicar sobre Judas si acabamos de terminar con el Pedro capítulo 2? Lo más lógico sería predicar sobre eso en el Pedro capítulo 3. Sí, lo vamos a hacer. Pero ya que en Judas un 76% de material está en 2 de Pedro capítulo 2, vamos a aprovechar exponer Judas antes de exponer 2 de Pedro capítulo 3. Así que estamos en Judas. El título del sermón en esta mañana es Sublime Desgracia. Sublime Gracia, Sublime Desgracia. Y vamos a leer hoy los primeros cuatro versículos, y voy a pedir que alguien lea en voz alta, Judas 1, del 1 al 4. Judas 1, del 1 al 4, por favor. Muy bien, antes de arrancar con esta serie de, creo yo, nueve mensajes, más o menos, sobre Judas, un par de datos de interés general antes de entrar ya en detalles. En primer lugar, el autor es Judas. No es Judas Iscariote. Tampoco es Judas Tadeo, porque en el grupo apostólico había dos Judas. Judas Iscariote, el traidor, y luego un hombre de Dios llamado Judas Tadeo. El autor aquí es Judas, y prácticamente todos los comentaristas dicen lo mismo. Este hombre era el hermano carnal del Señor Jesucristo. A lo mejor en un país de tradición católica resulta sorprendente decir que María y José tuvieron más hijos. Claro, José no engendró a Jesucristo, pero sí disfrutaron de una vida matrimonial, y entre estos hermanos, digamos, carnales de Cristo, estaba Judas entre ellos, y Judas era hermano de Jacobo. Jacobo también era un hermano carnal, y él es el autor de la epístola conocida como... Muy bien, en efecto. Así que el autor aquí es un hermano carnal de Cristo, hermano también de Santiago, un destacado hombre en la iglesia primitiva. Y el propósito de esta carta es el mismo propósito que es uno de Pedro capítulo 2. Advertir a la iglesia acerca de los falsos maestros libertinos que estaban en la iglesia. Ahora bien, ¿a cuál iglesia iba dirigida la carta? Ni idea, nadie lo sabe. Podría ser una iglesia judía, una iglesia gentil, una iglesia mixta, nadie lo sabe a ciencia cierta, y tampoco sabemos la fecha de redacción. Segunda de Pedro fue redactada, evidentemente justo antes de Pedro ser martirizado, en el año 65. La cuestión en cuanto a la fecha de Judas depende de quién citó a quién. Si Segunda de Pedro 2 cita la carta de Judas, pues evidentemente Judas tuvo que ser escrita antes del 65. Pero si Judas está citando 2 de Pedro capítulo 2, pues evidentemente Judas tiene que ser escrita después del 65. En el mundo académico hay debates en cuanto a cuál libro fue escrito primero, Judas o 2 de Pedro. Si os importa, si os es de interés, he estudiado los argumentos y yo personalmente estoy persuadido de que Judas es el primer libro en ser redactado. Y luego si después de la reunión queréis saber mis razones, pues os las puedo compartir con mucho gusto. Pero bueno, no es un tema por el cual vamos a pelear. Así que hoy entonces tenemos tres puntos. Vamos a arrancar con la epístola. Y son los siguientes. 1. Gracia. Versículos 1 a 2. 2. Audacia. Versículo 3. Y número 3, que será más, punto 3, que será más cortito. Desgracia. De ahí el título. Sublime gracia y sublime desgracia. Gracia, audacia y desgracia. Así que vamos a volver a leer versículos 1 y 2 para empezar hoy. Versículos 1 y 2, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hasta ahí. Bien. Hemos explicado en la introducción que el autor de la carta es Judas, un hermano carnal de Jesucristo. Él podría haber arrancado la carta diciendo: yo soy el hermano carnal de Cristo. Pero ¿cómo empieza la carta? Judas, siervo. Siervo del Señor Jesucristo. Y Santiago, otro hermano carnal de Jesús, hace exactamente lo mismo. Santiago 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Los dos hermanos carnales de Cristo podrían haberse jactado según la carne, con el pecho hinchado, pero no lo hicieron porque eran hombres humildes. De bien para la gloria del Salvador Jesucristo. Y Pablo, de hecho, nos explica el porqué de esta frase de Judas y de Santiago. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 16: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
no conocemos a Cristo según la carne, sino según el Espíritu Santo. Él es nuestro Salvador y Señor. Y por lo tanto, ellos no se jactaron de sus enchufes familiares. Un buen ejemplo que os enseñé en Retamar ya el año pasado, os enseñé sobre Marcos capítulo 3, y Jesús estaba enseñando, y de repente viene una voz diciendo, ¡Jesús, Jesús! Están fuera tus hermanos y tu madre. Y Jesús, mirando a la gente que tenía alrededor, dijo, ¡he aquí mi madre! ¡He aquí mis hermanos! Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi madre y es mi hermano. Entonces, Jacobo y Judas, si hubiesen estado ahí fuera aquel día, esperando que Jesús les atendiese, a lo mejor se podrían haber ofendido, porque en aquel entonces no eran salvos todavía. Pero hay que entender entonces, hermanos, ya para empezar, que la salvación no es por herencia familiar. Mis padres no van al cielo por mi fe. Mi hija, Chloe, no va al cielo por mi fe. Mi esposa no va al cielo por mi fe. Y tú tampoco. Tú puedes tener una esposa creyente, un marido salvo, padres creyentes, hijos creyentes. Tú podrías ser el único incrédulo en tu familia y aún así vas a ir a la condenación eterna. Porque la salvación no es por enchufe biológico. Los hijos de Israel no son los hijos biológicos de Abraham, sino aquellos que han colocado fe en la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Así que ya para empezar, entended, hermanos, Judas está en el cielo, Santiago está en el cielo, y hasta María, que concibió siendo virgen, ella está en el cielo, no por enchufe carnal, no por razones biológicas, sino porque ella colocó su fe en su Hijo, creyendo que era Señor y Salvador. Así que espero que, para empezar hoy, que no haya nadie aquí entre nosotros en esta mañana que crea que va a ir al cielo por la fe de su esposo, por la fe de sus padres, ni tampoco por la fe de sus hijos. Lo que tenemos que hacer cada uno es arrepentirnos del pecado, abrazar el Evangelio, abrazar a Cristo y ser salvos para la gloria de Dios. Bien, con esto pues aclarado, podemos estudiar entonces esta primera frase que está cargada de teología. Judas pronuncia misericordia, paz y amor sobre la gente que ha sido llamada, gente santificada y guardada. En el griego, vosotros que tenéis aquí la nueva versión internacional, coloca los verbos en el orden correcto según el griego. El primer verbo es santificar, luego llamar y después guardar. Así que vamos a ir en este orden cronológico explicando punto por punto a qué alude Judas con santificación, llamamiento y luego el hecho de ser guardados. Arrancamos pues con la santificación. Santificados. De acuerdo con el comentarista bíblico John Gill, G-I-L-L, el tipo de santificación aquí mencionado por Judas no tiene que ver con el proceso de santificación progresiva. Cuando yo te digo santificación, casi instantáneamente tú piensas en un proceso de crecimiento espiritual. Y haces bien, porque en gran parte, cuando la Biblia habla sobre la santificación, se refiere al crecimiento progresivo en la causa de Dios. Aquí no. Aquí se refiere a estar apartado para la gloria del Señor. Un ejemplo que pone Gil en su comentario es Juan 10, versículo 36, donde Jesús dice que Él es aquel al que el Padre santificó y envió al mundo. O sea, Jesús fue santificado antes de ser enviado al mundo. Pues, ¿cómo puede Jesucristo ser santificado en el sentido progresivo de la palabra? Porque Él es perfecto. Él es santísimo, inmaculado, sagradísimo, perfectísimo. ¿Cómo puede Jesús ser santificado progresivamente? Porque santificar significa apartar. Una ilustración para que esto sea fácil de entender. En el templo, cuando apartaban los utensilios para el uso del templo, los utensilios fueron santificados. Ahora bien, un utensilio no puede crecer en santificación, no puede ir creciendo en madurez espiritual, pero fueron santificados ¿en qué sentido? En el sentido de estar apartados para el uso de las cosas de Dios. Entonces tú, hermano, si tú eres salvo en esta mañana y tienes fe en el Señor Jesucristo, tú fuiste santificado antes de la fundación del mundo. Tú has estado apartado para la gloria de nuestro Dios. Dios te apartó, Dios te santificó. Algunas versiones traducen el verbo santificar como amar, que sería una muy buena traducción. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te amó.
y por lo tanto te santificó, te separó, te escogió. Es la doctrina de la elección, de la predestinación de Dios. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Dios no solamente empezó a amar a su pueblo en el día de su conversión. Dios amó a su pueblo ya antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir, a efectos prácticos, que tu conversión, aunque sea difícil de entender, tu salvación no comenzó en el día de tu conversión. La plena verdad es que tu salvación comenzó antes de que fuesen creados Adán y Eva. Antes de que fuese formado el huerto del Edén, ahí comenzó tu conversión, tu salvación. Dios te apartó para su gloria. ¿Por qué Dios entonces te santificó? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Efesios 1, versículo 5 dice, por el puro afecto de su voluntad. No es que Dios viera de antemano que tú ibas a ser una máquina, ibas a ser muy buena persona, ibas a tener mucha fe, ibas a dar de comer a los pobres, y por lo tanto Dios te escogió. No, te escogió según el puro afecto de su santa voluntad. ¿Y por qué Dios quiso amarnos? Ni idea, hermanos. Ni idea, no lo sabemos, pero nos gozamos en el amor paternal de nuestro buen pastor, Dios el Padre. Así que, hermanos, empezamos aquí con la lista que fuimos santificados, elegidos. Y segundo lugar, ahora llamados. Fuimos santificados en la eternidad pasada y después llamados. Así que la santificación tiene que ver con la eternidad pasada. Pero el llamamiento tiene que ver con el cronos, con el tiempo, el transcurso de nuestras vidas aquí en la tierra. Dios entonces, si Él santifica a una persona para su gloria, eligiendo a esa persona para ser salvada eternamente, Dios se encarga de que aquella persona en el transcurso de su vida sea llamada poderosamente por el Espíritu Santo de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Esta realidad explica vuestra existencia como creyentes en esta mañana, porque todos somos fariseos por naturaleza. Todos nos creemos buena gente. Todos nos creemos buenas personas. No hay ninguna mentira más popular en el mundo que la mentira de que somos buena gente. Entonces, ¿cómo es posible que aquí, entre nosotros, en esta mañana, hay gente con fe en Cristo? Hay gente que sabe que es mala. Hay gente que ha confesado sus pecados. Hay gente que ha abrazado la justicia de otro, Jesucristo. Gente que no depende de su propia justicia para ser salvada, ¿no? Porque tú sales a la calle y la gente te va a decir, pues yo voy al cielo porque yo ayudo a los pobres, yo visito a los encarcelados, yo doy de comer a los hambrientos, y siempre se jactan de su propia justicia. Pero aquí en esta mañana tenemos a mucha gente que sabe que su justicia no sirve para nada, gente que cree únicamente en la justicia de Jesucristo. ¿Cómo puede ser el llamamiento eficaz del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios llegó a tu vida en un día concreto y te abrió los ojos y empezaste a ver como nunca antes. Este evangelio es sumamente ofensivo. Este evangelio ofende al hombre natural. Pero tú y yo creemos en este evangelio gracias al llamamiento del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de Dios te hubiese dejado en tus pecados, tú estarías como el rey Saúl, justificándote cada dos por tres. Pero el evangelio nos cierra la boca, nos enseña que somos pecadores y que la única esperanza para nosotros es la justicia del Señor Jesucristo. Así que todos aquí, hermanos, somos fariseos por naturaleza, pero el Espíritu de Dios nos ha concedido ojos para ver nuestra corrupción y ahora confiamos en el Señor. Así que, ¿por qué hoy, hermano o hermana, crees tú que eres tan malo? Porque el Espíritu de Dios te dio ojos para ver. ¿Por qué estás tú tan contento con el Señor Jesús y te regocijas en su justicia y no la tuya propia? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. El Espíritu Santo ha aplicado la verdad de Dios a tu corazón. ¿Por qué estás tú todo el rato hablando de la gloria del Señor, de las hazañas de Dios, y te aburre hablar acerca de ti mismo? Porque el Espíritu Santo te ha dado vida. Eres una nueva criatura. Dios te llamó eficaz y poderosamente por medio de la proclamación del Evangelio. Una ilustración bíblica para apoyar todo esto. Hechos 16, versículo 14, Lidia. Lidia está sentada,
escuchando la predicación de Pablo, como todos en esta mañana. Todos, seáis creyentes, seáis incrédulos, todos estáis escuchando la predicación de Will en esta mañana. Pero algunos estáis escuchando con oídos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, Pablo estaba predicando y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y esto explica la salvación. La palabra es predicada en todo el mundo. Hoy es domingo, la Biblia va a ser expuesta en toda España. Pero en todas las iglesias donde la Biblia está siendo predicada, hay gente con ganas de recibir la palabra. Sigue la lógica del Espíritu Santo a través de la predicación y otros están aburridos, entretenidos y no les importa nada. Porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre corazones. El Espíritu Santo da oídos, da ojos, da un corazón de carne. Así que si tú ahora en esta mañana reconoces que amas la palabra, que te deleitas en las Escrituras, es la obra del Espíritu Santo de Dios en ti. Él te ha hecho nacer de nuevo. Él te ha convertido en una nueva criatura. Alabado, loado sea el nombre del Señor. Y esto, hermanos, lo que estamos viendo con estos dos verbos encaja perfectamente con Romanos 9:30. Santificación es estar apartado antes de la fundación del mundo, elección. Y luego llamamiento eficaz. Pablo dice, Romanos 9, versículo 30, porque Dios a los que predestinó, a estos también llamó. Está diciendo exactamente lo mismo que el apóstol Pablo, que tenía el mismo Espíritu Santo. Así que tenemos en primer lugar, santificados desde la eternidad pasada, llamados en el tiempo por la proclamación del Evangelio, y en tercer lugar ahora, qué dulzura, somos guardados por el Señor Jesucristo. Así que, tú, si eres del Señor, fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, fuiste llamado en un momento concreto por el poder del Espíritu Santo que venció tu enemistad hacia el Evangelio. Y ahora en tercer lugar, en el presente, alabado sea el Señor, estás siendo guardado por su poder. ¿Por qué Judas enseña esto? Porque claro, hermanos, la carta es chunga. Esta carta es de las más fuertes de todo el canon bíblico. Y antes de hablar sobre la apostasía y los falsos maestros y las herejías, él quiere fortalecer los corazones del pueblo de Dios. Acabamos de terminar 2 de Pedro capítulo 2. Ha sido un capítulo duro, difícil. Hemos tenido que predicar de muchas cosas desagradables. Pero Pedro también empieza la carta proclamándonos el Evangelio de la elección de Dios, la redención del Hijo, la regeneración del Espíritu. O sea, Judas hace lo mismo. Quiere fortalecernos, animarnos para luego enseñarnos sobre cosas negativas. Así que, santificados, luego llamados y finalmente estabilidad, somos guardados. Tu Dios te está guardando. Y una vez más vuelvo a Romanos 9, versículo 30. Dios, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Chema, ¿tu glorificación es una realidad futura o pasada? ¿Por qué piensas tú, si la glorificación es algo que pertenece al futuro, por qué coloca Pablo el verbo glorificar en el pasado simple? Sí, Señor, cuando Dios elige a alguien, llama a aquella persona y la glorificación de aquella persona, por ejemplo, Chema, la glorificación de aquella persona es tan segura que Pablo coloca el verbo glorificar en el pasado simple. Claro, nuestra glorificación es futura. No hemos sido glorificados todavía. Pero Pablo nos está diciendo que ya que Dios nos ha escogido, ya que Dios nos ha llamado, ya que dependemos 100% de Él y Él nos está guardando, Él nos glorificó. Lo coloca, no es un error lingüístico como piensan algunos. Pablo lo escribe a posta para darte a ti la plena seguridad de tu salvación en el Señor. Y con razón Pablo, después de decir esto, versículo siguiente, Romanos 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Si Él nos predestinó, si Él nos llamó y nos está guardando para ser glorificados, ¿quién contra nosotros? Nos podemos reír en la cara de Satanás y de nuestros adversarios. Amados pues, estáis siendo guardados por el poder de Jesucristo. Os compartí una lista de 8 promesas preciosas
el domingo pasado y repito tres o cuatro de ellas ahora. Primera promesa, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Juan 6:39, esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Nada de nada, no serás perdido. Y Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no pasajera, eterna, no perecerán jamás, porque nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, empiezo estas predicaciones con una buena noticia para todos. Quiero fortaleceros el alma, porque también Judas es una carta difícil como es una de Pedro, capítulo 2. Hermanos, si sois de Cristo, fuisteis escogidos desde antes de la fundación del mundo. Habéis sido llamados eficaz y poderosamente en el tiempo y ahora en el presente, como si fuera poco, tu fiel pastor, el Señor Jesucristo, te está protegiendo, cuidando y guardando todos los días hasta el fin. ¡Oh, oh! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Somos salvos! ¡Somos redimidos por el poder de Dios el Padre, el poder de Dios el Hijo y el poder de Dios el Espíritu Santo! ¡Qué gozo ser creyente! Ok, número 2. Entramos en el segundo punto, audacia. Hemos hablado de gracia, tres verbos. Santificados, es decir, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, apartados. 2, fuimos llamados eficazmente en un tiempo histórico. Y número 3, ahora estamos siendo guardados por el poder del Señor. Versículo 3, audacia. Dice, amados, ¿quiénes son los amados? Pues los amados son los llamados, santificados y guardados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Bien, Judas entonces se dirige a los amados, es decir, los llamados, santificados y guardados. Y revela aquí que escribe la carta porque hubo algo en la iglesia que se estaba dando y tenía que levantar la voz. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ahí empezamos ahí. Judas tenía que advertir a la iglesia, pero no quiso hacerlo. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas quiso escribir a la iglesia sobre la salvación, sobre las cosas de Dios. Ahora le fue necesario decir otra cosa, pero ves el corazón de un pastor conforme al corazón de Dios. Quiere hablar sobre la salvación de Dios, las maravillas de Dios. Quiere consolar al pueblo de Dios, fortalecer al pueblo de Dios, alabar al Dios de la salvación. Yo sé que para mí, a mí me encantaría entrar en el púlpito domingo tras domingo y no hablaros de otra cosa que Jesucristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, su persona, su obra, sus estados de humillación y exaltación, su obra profética, sacerdotal y real. Me encantaría estar domingo tras domingo detrás del púlpito exponiendo la persona de Jesucristo. Pero la Biblia también nos habla de otras cosas que no sean el Señor Jesucristo. Él es el centro y todo pasa por el filtro de Cristo, pero la Biblia también nos habla de otras cosas. Antes de hablar sobre estas otras cosas, tales como la falsa doctrina, Judas dice, quería escribir sobre nuestra común salvación. Simplemente quiero aclarar que cuando Judas dice que es una común salvación, no está diciendo para nada que la salvación sea algo banal. Está simplemente diciendo que la salvación que tiene Paco, Gaitán y Chema es una salvación que tienen en común. No está diciendo que la salvación sea algo de poco valor. Bien, yo quería escribir sobre la salvación. Porque soy un pastor, yo soy un hombre también salvado por Dios. Antes de ser pastor, soy creyente. Yo he sido salvado y quiero escribir sobre la salvación. Pero dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Entonces, Judas quería hacer una cosa, pero por necesidad se vio obligado a hacer otra cosa. No quiso tener que escribir sobre las falsas doctrinas, no quiso predicar sobre los falsos maestros, quería predicar sobre la salvación.
pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios está sometido al Señor. Y un hombre de Dios no siempre hace lo que desea hacer. El hombre de Dios tiene que hacer lo que es necesario. Y aquí dice, sí, yo quería escribiros sobre la salvación, pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Me pongo de ejemplo de nuevo. Yo quisiera predicar a Cristo domingo tras domingo, nada más sino Cristo desde el púlpito. Pero, como pastor, tengo que predicar todo el consejo de Dios. Y esto significa que no solamente debo predicar sobre las partes agradables de la Biblia, que dan gozo, ¡woo!, elección en el Padre, redención en el Hijo, regeneración en el Espíritu, también hay otros temas no agradables que tienen que ser predicadas. ¿Por qué? Porque antes que mis deseos personales, hay fidelidad al Señor, lealtad a lo que Dios exige de nosotros. Así que, los creyentes somos llamados, hermanos, no solamente a hacer lo que deseamos hacer, sino a hacer lo que es necesario hacer. Oye, a mí no me gusta tener que predicar sobre herejías, pero alguien tiene que hacerlo. A mí no me agrada tampoco ejercer disciplina eclesial, pero hay que hacerlo porque está la gloria de Dios en juego. Una aplicación a toda la congregación en este sentido, para que no simplemente no todo vaya dirigido hacia el pastor. Hebreos 10:25 dice, un ejemplo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Estamos hablando de lo que deseamos hacer y de lo que es necesario hacer. La diferencia. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. En cada época de la historia de la iglesia, en cada iglesia local que yo conozco en España, hay gente en las iglesias de Cristo que tiene por costumbre el no congregarse. Una vez al mes, a lo mejor máximo dos veces al mes, ves a esas personas en las reuniones públicas. Pero la Biblia dice, no dejando de congregaros. Tú puedes levantarte un domingo por la mañana, no tener ganas, pues no me apetece congregarme hoy, hay un programa en la tele que me gusta, hay un evento deportivo, a lo mejor hay un hermano que pues no me cae bien y no tengo ganas de verle y me voy a quedar en casa. Pero si tú eres un verdadero amante de Dios, tú haces lo que es necesario, tú haces lo que Dios manda de ti y sacrificas tus caprichos y tus antojos personales en el nombre de obediencia al Señor. Y no siempre, esto es una enseñanza postmoderna que se está dando en la iglesia evangélica. No, si no sientes algo por dentro al obedecer a Dios, eres un legalista. No, incorrecto. El que ama a Dios es fiel cuando hay sentimientos y cuando no hay sentimientos. Hermanos, por favor, los bienes que estamos estudiando, la vida de Job, hermanos, a finales de capítulo 1 que vimos la semana pasada, Job lo perdió todo. ¿Y qué hizo? Se rascó su vestido, rapó la cabeza y adoró. Hermanos, Job estaba reventado, Job estaba hecho polvo, él no tenía ahí el disco de Jimmy Maya para animarle, no tenía las luces bajadas para crear ambiente. Hermanos, Job estaba reventado, no tenía mariposas en la barriga, pero adoró al Señor. ¿Ves? Hermanos, hay cosas que deseamos hacer, pero no hay cosas que son necesarias. Como en el matrimonio. No todos los días en tu matrimonio vas a sentir estas maripositas, pero eres fiel a tu mujer, porque tú juraste en el día de tu boda ser fiel al pacto. El amor es fiel, el amor es leal, y tenemos que ser obedientes al Señor independientemente de nuestro estado emocional. Así que yo, Judas, a mí me ha sido necesario, no deseable, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. Contender. ¿Qué significa contender? Aquí tenéis algunos sinónimos. Batallar, combatir, guerrear, luchar, pelear. El cristianismo es mucho más que darnos besitos, abrazos y decir Dios te bendiga cada dos por tres. Es luchar, es contender. Estudia la vida de Pedro. Estudia la vida de Pablo. ¿Qué encontramos? Lucha tras lucha. Pelea tras pelea. Y luego los dos hombres de Dios derramaron su sangre por el Evangelio de Cristo. Estudia la vida de Cristo. ¿Qué fue la vida del Salvador? Sino pelea tras pelea, pleito tras pleito, lucha tras lucha. Y luego sus adversarios le colocaron en la cruz del Calvario. Hermanos, somos creyentes. Somos soldados del ejército de Dios. Tenemos que pelear. Tenemos que luchar. El cristianismo es más que una sensación
dulce, una sensación agradable. El cristianismo es para luchadores, para guerreros de la fe. En el Reino Unido, en mi ciudad de Belfast, en, no sé, en los años 60 o 70, se acercó una mujer a un gran predicador de nuestro país, de hecho, el primer ministro de nuestra nación en Irlanda del Norte. Y ella le dijo al pastor: a mí no me gusta su iglesia, pastor. Siempre están luchando, siempre peleando. Yo busco paz. Y él le dijo a ella: mujer, si quieres paz, congrégate en el cementerio. Ahí está la paz de los muertos. La iglesia no está para paz. Sí, paz para con Dios, pero para con el diablo y para con los adversarios del evangelio, enemistad, peleas, luchas, dificultades. No podemos huir de la ofensa que provoca el evangelio. Y si procuramos quitar la ofensa del evangelio, lo que tenemos es una iglesia falsa, una iglesia mundana que no predica la verdad del Señor. Y yo también, como pastor, una tentación que enfrentamos es la tentación de suavizar la palabra de Dios para no ofender a la gente. Pero esto es ser infiel, esto es traicionar la palabra de nuestro Señor. Tenemos que contender, tenemos que luchar. Y espero que todos aquí tengáis enemigos. Es una señal de que estáis andando en luz delante del Señor. Hermanos, que contendáis ardientemente por la fe, con fuego, con fervor. Cristianismo sentido, vivido, cristianismo apasionado. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, ¿qué? La fe. Pues la fe, según el Nuevo Testamento, puede tener uno de dos significados. El primer significado es el significado subjetivo y el segundo es el sentido objetivo. La fe subjetiva es lo que tú y yo tenemos en el Señor Jesucristo. Su obra expiatoria, su resurrección al tercer día, creemos en Cristo, confiamos en Cristo. Esto es fe. Y la Biblia, en gran parte, en el Nuevo Testamento, habla más sobre este tipo de fe que sobre la fe objetiva. La fe subjetiva es nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador. La fe objetiva es el cuerpo de enseñanzas que hemos recibido de la Biblia acerca de nuestro Dios. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas en una sola esencia. La doctrina de la doble naturaleza de Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. La doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo. Todas estas cosas forman parte de la fe en el sentido objetivo de la palabra. Así que la fe tiene una dimensión mental, intelectual, que tenemos que aceptar ciertas verdades. La fe es más que un sentimiento. Hay verdades objetivas que creemos, y si no creemos estas verdades objetivas, no somos creyentes. Por ejemplo, hoy día en España, hay gente que cree que son cristianas, personas que se creen cristianas, pero no creen que Jesucristo resucitó literalmente al tercer día. Si tú no crees que Jesucristo haya resucitado corporalmente al tercer día, no eres un cristiano. Puedes llamarte cristiano, pero hermanos, por más que os diga que yo sea una foca, por más que os diga que yo sea un tomate, lo que sea, yo no lo soy. Puede decir que soy un cristiano, pero si no cree que Cristo ha muerto en la cruz por pecados, que no ha resucitado corporalmente, no soy un cristiano. Así que la fe cristiana conlleva verdades, doctrinas no negociables que no podemos vender. Así que la implicación aquí, ya para empezar, es que Judas está diciendo que los falsos maestros de esa congregación estaban poniendo en tela de juicio ciertas verdades fundamentales de la fe. Y como hemos estudiado en 2 de Pedro capítulo 2, ¿cuál? Es el mismo tema, por cierto, en Judas. ¿Qué es lo que estaban enseñando en Asia Menor? ¿Cuál fue la doctrina nefasta que estaban proclamando desde el púlpito? Estamos en la gracia y por lo tanto, exactamente, ya que estamos bajo la gracia de Dios, podemos vivir vidas corruptas. Exactamente la misma doctrina en Judas. Estaban negando la fe. Estaban negando la verdad cardinal de que Cristo, cuando salva a una persona, santifica a aquella persona. Así que, amados, hay verdades que no podemos vender. Hay cosas que tenemos que defender con nuestra sangre. El cristianismo cree en la verdad absoluta. El cristianismo no es un movimiento postmoderno. El cristianismo cree que hay verdades y falsedades. Hay cosas que son correctas y cosas que no son correctas.
El cristianismo no cree que todo el mundo lleve la razón. El cristianismo tampoco cree que todos los pastores en la iglesia visible lleven la razón. El cristianismo cree que hay verdades y falsedades. Hay verdades de Dios y hay mentiras del diablo. Por lo tanto, hay que luchar. Por lo tanto, hay que pelear. Y como hoy en día vemos alrededor de nosotros, descarga el sermón que sea en YouTube, te topas con cada burrada, con cada tontería, gente proclamando mentiras en el nombre del Señor. Así que, hermanos, quiero acabar este segundo punto haciéndote un par de preguntas. ¿Tu cristianismo tiene esta dimensión de pelea? ¿Tú hueles a lucha? ¿Hueles a cruz? ¿O hueles a persona acomodada? ¿De verdad estás sufriendo el vituperio de Cristo? ¿Tienes enemigos en tu familia? ¿Tienes enemigos entre tus contactos porque saben que tú crees en Cristo de todo corazón y por lo tanto crees en la santidad? ¿Tienes esta dimensión de lucha, de pelea, de guerra en tu cristianismo? ¿O eres una persona acomodada de la media clase, solamente viviendo de domingo en domingo? El verdadero cristiano pelea. El verdadero cristiano es un luchador, un guerrero, una persona que pelea para la gloria de Dios, para que Cristo no sea blasfemado. Así que, amados, hay que luchar, hay que pelear. No estamos aquí para jugar, iglesia, somos soldados. Y antes de pasar al tercer punto, recalcar esta última frase. Tenemos que contender, luchar con pasión por estas grandes verdades de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Con el cierre del canon bíblico, la revelación escrita de Dios se quedó completada. Esto quiere decir, si se levantara alguien proclamando una nueva revelación de parte de Dios, o queriendo añadir a la palabra escrita de Dios, hay que andar con mucho cuidado. Si una mujer de Cuba, llamada Lisbeth García, dice que ella es Jesucristo encarnado, no le hacemos caso. Esta mujer es una mentirosa. Esta mujer es una hija del diablo. Y si no se arrepiente, va a ir al infierno. No le hacemos caso porque la fe nos ha sido dada una vez y para siempre. Así que si la Biblia dice que Jesús de Nazaret es el único Mesías, el único Cristo, y luego una mujer cubana de 50 años dice que ella es Jesucristo encarnado, no le hacemos caso. Porque es un asunto de autoridad. Aquí Dios ha hablado claramente. Una persona carismática dice otra cosa, hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios. Una persona te dice, yo sé que Jesucristo va a volver en el año 2021. No le hacemos caso. Está mintiendo. Cristo ha dicho claramente, nadie sabe, nadie conoce ni el día ni la hora. Si alguien dice, no, la gracia de Dios nos permite vivir en pecado, no le hacemos caso. Es un mentiroso. Es un engañador porque tenemos la palabra profética más segura. Hermano, hermana, examina siempre todas las predicaciones que escuchas a la luz de la palabra de Dios. No sigas a un hombre por su nombre. No sigas a un hombre por la multitud de sus seguidores. Examínalo todo a través del filtro de la bendita palabra de Dios. Contiende ardientemente por la fe, por el libro, por estas verdades que Dios te ha dado. Y ahora acabamos con el punto más desagradable de mensaje. Número 3, desgracia. En primer lugar, hablamos sobre la maravillosa salvación de Dios, santificarnos, amarnos, guardarnos. En segundo lugar, hemos explicado que tenemos que tener esta audacia, valentía de nuevo para contender ardientemente por la fe. Sí, hay doctrinas secundarias donde podemos tener nuestros desacuerdos, pero en las verdades centrales, unidad. Y ahora acabamos con el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Claro, así viene el lobo. Los que antes habían sido destinados para esta condenación. Uf, hombres impíos, es decir, malvados, corruptos. Y aquí está el problema de 1 de Pedro capítulo 2. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa libertinaje, por cierto? Sí, inmoralidad, exactamente, sí, sensualidad. Convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, aquí no hace falta entrar en muchos detalles porque llevo meses predicando sobre 2 Pedro capítulo 2. Hemos explicado que estaban abusando de la gracia como un pretexto para vivir en putrefacción, en inmoralidad, como lo ha dicho ahí José Manuel. Utilizaban la gracia como pretexto para pecar. Y Judas aquí dice lo que Pedro también nos enseña, que estos hombres han entrado encubiertamente. No vienen con cuernos, no vienen con cola, entran encubiertamente, hablando nuestra jerga evangélica, dando abrazos y besitos, comiendo con los hermanos, y van ganando peso dentro de la iglesia local para luego enseñar falsedades. Pero esto no nos sorprende, porque hemos aprendido al principio de Pablo, no todo Israel es Israel. No todo lo que caminan, que andan con el pueblo visible de Dios, ha nacido de nuevo. Y ahora la parte tal vez más fuerte del sermón, y hay que estudiar este tema con temor y temblor, tenemos aquí una alusión a lo que los teólogos llaman la doctrina de la reprobación. Esto lo vimos en 1 de Pedro 2, versículo 8, si no me acuerdo mal. Pero estos hombres que han entrado, estos lobos, estos perros, estas puercas, antes habían sido destinados para esta condenación. Pues hay que andar con mucho cuidado con esto, con temor y temblor. Aquí tenéis una cita de R.C. Sproul, que se murió hace, casi 2 años. No es suficiente hablar de Jacob. Debemos también considerar a Esaú. Dios ha escogido un pueblo para su gloria. Desde antes de la fundación del mundo nos santificó, nos apartó, para que fuésemos llamados y guardados y en el día final glorificados. Explica Sproul la doctrina de la reprobación de la siguiente manera. Dios interviene positiva o activamente en la vida de los elegidos para asegurar su salvación. Porque claro, somos malos por naturaleza, Dios nos regenera por el Espíritu Santo y actúa positivamente. Pero a los restantes seres humanos, Dios los abandona a su propia voluntad, donde tiene jurisdicción Satanás. Dios no anda produciendo incredulidad en sus corazones. Esa incredulidad está ya ahí. Dios no los fuerza a pecar. Pecan por gusto, inclinación y elección propia. Una aplicación. Todos vosotros que sois incrédulos aquí en esta mañana, que no soportáis a Dios, Dios no tiene por qué poner una pistola a vuestras cabezas para pecar. Os encanta pecar. Os da gusto pecar. Os encanta pecar. ¿Por qué? Porque vuestra naturaleza es corrupta, es malvada, y Dios no tiene que forzar nada en el incrédulo. Es fruto de su propia corrupción. Sproul concluye diciendo, el decreto de la elección pues es positivo, pero el decreto de la reprobación es negativo. ¿Por qué? Porque en la salvación Dios está haciendo algo activamente, regenerando, cambiando el corazón endurecido. Pero en el caso del incrédulo, lo entrega a su propia voluntad. El peor juicio de Dios es entregar al pecador a su propia voluntad y dejar de pelear con él. El ejemplo más temible de esto en la Biblia es Faraón. El Señor endureció el corazón de Faraón. Ahora bien, hay que tener cuidado con esta frase, como explicamos en Dort. Esto no quiere decir que Dios crease pecado en el corazón de Faraón. De esta manera Dios sería autor de pecado. Os pongo una ilustración. Aquí tengo una botella de agua. En la mano tengo una botella de agua. Si yo suelto esta botella de agua, ¿qué va a pasar con ella? ¿Se va a caer? ¿Estáis seguros? Vamos a hacer la demostración. Madre mía, lo siento. Bueno, lucha gratis. Hermanos, ¿cómo sabíais vosotros que la botella de agua se iba a caer? ¿Cómo lo sabíais? La ley de la gravedad. ¿Qué es más fuerte, la botella de agua o la gravedad? Exactamente. Entonces, Faraón tiene el corazón endurecido. Y Dios, todo lo que tiene que hacer para que Faraón herede la condenación eterna, para que Faraón se endurezca más y más, da igual, no voy a pisar ahí, da igual, no pasa nada. Dios suelta a Faraón y entrega a Faraón a los deseos de su propio corazón. Entonces, Faraón se endurece por su propia maldad, su propia corrupción. Entender que Dios no está creando maldad en el corazón de Faraón. Dios abandona a Faraón. Y al entregar a Faraón a sus propios caprichos, el corazón de Faraón
invariablemente va a endurecerse. Acabo con otra cita de Sproul que no está en la pantalla. Dice, lo único que Dios tiene que hacer para endurecer los corazones de las personas es quitar los frenos. Les da más libertad de acción. Y en lugar de refrenar su libertad humana, la incrementa. Les deja seguir su propio camino. Todos aquí somos Hitler. Todos somos Stalin. Todos somos Ceausescu. Todos somos Pol Pot por naturaleza. Y todo lo que Dios tiene que hacer con nosotros por naturaleza es quitar los frenos. Entregarnos a nuestra maldad. Y nuestro corazón automáticamente se va endureciendo. Si esto no ha pasado contigo, es fruto de la pura gracia de Dios. Dios ha tenido misericordia de ti porque tú eres un Hitler. Tú eres tan malvado como Stalin. Es la gracia de Dios la que puso freno en tu vida. Así que hermanos, por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Porque puede ser que, a lo mejor no sé si entre en nuestra iglesia, pero entre en la iglesia evangélica, pueden haber lobos, falsos maestros, corrompidos, que nos quieren enseñar que podemos pecar para magnificar la gracia del Señor. Estas personas, dice Judas, son personas destinadas para la condenación desde antes de la fundación del mundo. Así que, amados, os pregunto para acabar hoy, ¿sois seguidores de Dios o sois faraones? ¿De verdad amáis la voluntad de Dios, la palabra de Dios, os deleitéis en sus mandamientos, o os encanta vuestra libertad? Os seduce el pecado y os fascina. ¿De qué grupo sois? ¿El grupo de los llamados o el grupo de los endurecidos? Gloria a Dios, hoy seguimos estando en el día de la gracia. Y a través de este pobre, despreciable predicador, Cristo abre una vez más las puertas de la gracia. No tenéis que acabar como Faraón. No tenéis que terminar vuestras vidas como Hitler y Stalin. Endurece de corazón. Hoy podéis pasar de muerte a vida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para ser salvado eternamente, para ser un amado de Dios, hace falta creer en Jesucristo, abrazar el Evangelio, creer en su muerte por tus múltiples pecados y en su resurrección literal al tercer día. Y al creer en Él, serás libre del endurecimiento de tu corazón y serás hecho un heredero de la salvación eterna. Hoy pues clama a Cristo. Hoy pues pídele que tenga misericordia de ti. Hoy pues sé salvo, invoca el nombre del Señor y huye de la dureza de tu propia corrupción. Dile, Señor, sálvame, cree en tu Hijo y cree en su Evangelio. Acabamos pues, hermanos, recapitulando sobre lo aprendido en esta mañana. Os he compartido sobre tres puntos: gracia, audacia y desgracia. En primer lugar, os expliqué tres verbos principales que tienen que ver con nosotros, si somos del Señor. Uno, santificados. Fuimos apartados antes de la fundación del mundo por amor. Luego, en el tiempo, Dios nos llamó eficazmente por el Espíritu de Dios, por el Evangelio. Y ahora, en el presente, Dios nos está guardando. Y somos glorificados ya, según el lenguaje de Pablo. Somos el pueblo de la gracia. Y por lo tanto, ya que hemos sido salvados, hay que ser audaces, valientes, tener de nuevo para contender ardientemente por la fe. Hay que luchar. Espero que todos tengáis heridas de luchas que habéis entablado en el nombre del Señor. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Necesitamos tener enemigos, adversarios. Es una señal de que estamos andando en luz. Y en tercer lugar, lo que vamos a ver en esta epístola, tristemente hay algunos entre res y visible que andan en desgracia, convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y os he explicado que está la fuerte, temible doctrina de la reprobación, que nos consuela en cierto sentido también a los creyentes, porque nos recuerda que, por más poderosos que sean estos falsos maestros y estos lobos, están bajo control. O sea, no le pían a Dios por sorpresa. Dios conoce de su existencia, Dios los tiene bajo su soberanía y su grandeza. Así que, hermanos, os animo, está con consuelo, con fortaleza en esta mañana. El libro no va a ser agradable, pero acordaos de que sois llamados, santificados y guardados, y estos mensajes son una prenda de Dios, el Padre, hacia ti, que te ama en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Señor, te alabamos, Señor, en primer lugar, porque arrancamos ese mensaje explicando tu gloriosa obra de elección. Oh, bendito seas por habernos santificado, apartado, desde antes de la fundación del mundo.
Señor, yo soy faraón por naturaleza. Yo soy Esaú. Yo soy Judas Iscariote. Todos aquí somos unos fariseos, Señor. Pero te damos alabanza y gloria, porque quisiste apartarnos según el puro afecto de tu soberana, preciosa voluntad. Y te alabamos, Señor, porque en esta mañana nos encontramos salvados por gracia, por misericordia, y no podemos jactarnos de nada que no sea tu soberana misericordia. Gloria a ti, Señor. Permite que bailemos al son de tu elección salvadora. Señor, en segundo lugar, te pedimos por denuedo, valentía. Señor, líbranos de este cristianismo dulce, humanista, que no quiere enemigos, que no quiere ofensa, que no quiere enemistad. Señor, haznos entender que somos antes que nada soldados, y hay cosas que son necesarias. Dios, haznos entender que lo necesario muchas veces es más importante de lo que nosotros deseamos. Aprendimos hoy que Judas ciertamente no quería enseñar sobre estas cosas. Tenía ganas de ensalzar tu misericordia salvadora, pero la necesidad, lo que tú le habías exigido, tomó el primer lugar. Señor, no permitas que sigamos los dictados posmodernos, que nos enseñen a estar dirigidos únicamente por nuestros sentimientos y caprichos, Señor. Señor, danos esta clase de fidelidad a ti, lealtad a ti, Señor, para que cuando haya un conflicto entre nuestros deseos personales y un mandato concreto tuyo, tal como no dejando de congregaros, permite que actuemos en amor verdadero, obedeciéndote a ti antes que a nuestros antojos personales. Dios, danos esta clase de fidelidad. Haznos soldados, haznos valientes, haznos guerreros para ti, Señor. Y Dios, en tercer lugar, con mucha solemnidad y con temor y temblor, te damos gracias también porque en última instancia aprendemos hoy que los lobos están bajo control. Y Dios, es verdad que en gran parte vemos cómo triunfan y prosperan y llenan estadios con un evangelio que no es de ti, que es solamente humanismo, que es grandeza del ego humano. Pero Dios, tú nos prometes hoy que esta gente ya fue destinada a la destrucción antes de la fundación del mundo. Señor, yo te pido también por los incrédulos entre nosotros. Hay gente aquí muy ingrata. Hay gente aquí que merece ahora mismo estar sufriendo eternamente, porque tú has arrojado mucha luz sobre sus vidas durante meses y años. Y aquí están endurecidos, mofándose de ti, amando sus deleites carnales, alegrándose en el pecado como un cerdo. Oh Dios, ten misericordia. No permitas que sean como Faraón. No los abandones a su propia, malvada, corrupta voluntad. Señor, concédeles, como hemos cantado hoy, un nuevo corazón. Quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. Y que encuentren verdadera libertad en ser santificados para la gloria de tu santo nombre, Señor. Y Dios también, por si hubiera algún hermano entre nosotros, que a lo mejor no lo dice públicamente, pero sí en su vida privada, que está utilizando tu gracia como un pretexto para mentir, para engañar, para fornicar, para robar, para odiar. Señor, si hubiera cualquier hermano guardando, Señor, esta clase de pensamiento vil y satánica, Señor, en su corazón, Dios, te pedimos hoy por perdón. Te pedimos por arrepentimiento. Y llévanos a pensar una y otra vez que nos santificaste y nos llamaste y nos guardas con el fin de que seamos gente santificada para tu gloria. Dios, ayúdanos en esta carta, que tampoco es agradable, pero Señor, no estamos aquí, Señor, para jugar a iglesia. Estamos aquí para hacer lo que tú nos ordenas, hacer lo que tú nos mandas, Señor. Y te pedimos que utilices estas predicaciones para santificar a tus ovejas, beneficiar a tu pueblo, fortalecer a tu iglesia y para llevar, Señor, a las cabras a la conversión. Glorifícate, Señor. Te damos gracias y alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.